Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es estar juntamente con ustedes. Estamos en Radio Visión Cristiana Internacional con la mujer más linda del mundo. Aleluya, gracias, mi amor. Bendiciones a todos. Qué bueno estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y es nuestra oración que sea de mucha fortaleza y de mucha bendición. Sí, qué bien, Pastora Kenia. Hoy queremos empezar una serie de dos mensajes hablando sobre las siete señales de la iglesia de ayer y también la de hoy. Y vamos a tomar como modelo la iglesia de Éfeso. Pero antes, Juan tiene algo que decirnos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Sí, así es. Bueno, 10 y 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sí, Pastora Kenny, en verdad, esta es la segunda parte de este mensaje glorioso que Juan nos da. Y ponte en el espíritu, hermano, ponte en el espíritu para que disiernas las señales de la verdadera iglesia de Jesucristo en cualquier temporada, ayer y hoy. Estas son siete señales, Kenia. Y hoy vamos a continuar con las últimas tres señales. Ya hemos hablado sobre la primera de estas señales, que es la enseñanza de la revelación de Jesucristo. Eso es esencial, la enseñanza de la revelación del Dios de la Iglesia, Jesucristo. Segundo, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahí tenemos dos señales. Y la tercera, que también, ¿verdad?, se compartió, es recibimiento del bautismo con el Espíritu Santo y fuego de parte de Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 19, los versículos del 2 al 6. Y la cuarta señal que hemos de repasar de nuevo es oración por sanidades, liberaciones y milagros en el nombre de Jesucristo. Amén, Y hoy amén. vamos entonces, Kenia, a continuar con las últimas tres señales. Y la primera de ellas es la adoración del único Dios verdadero, según la revelación de Jesucristo. Y tratamos aquí de cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Recuerden que estamos hablando exclusivamente de la iglesia de Éfeso. Hay otras señales contundentes, son pilares del Evangelio de Jesucristo, pero estamos tomando la iglesia de Éfeso como modelo. Y en Hechos 19, 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, no son dioses nada más los que se hacen con las manos, dice Pablo, y ellos dicen otra cosa. En Hechos 19, 35 dice entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí vemos entonces que se adoraban otros dioses, Así es. pero ellos están quejándose contra Pablo. Diciendo un momento, Pablo está hablando de adorar a un solo Dios. Y sabemos que Pablo se busca muchos problemas en el día de hoy, gracias a Dios, por lo menos aquí en Estados Unidos de América,
no nos ejecutan por predicar a este Dios glorioso. Sí, damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos en esta nación de nosotros tener la libertad de predicar que Jesús es el Señor. Y vemos que este Pablo lleno de celo, lleno del poder de Dios, lleno en este tiempo del Espíritu Santo, aunque él era una persona que él perseguía la iglesia, pero vemos que tuvo un encuentro genuino con el Señor. Ahora llega a este lugar de Éfeso. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de visitar a ese lugar. Es impresionante. Todavía ahí está el anfiteatro en ese lugar, una biblioteca. Bueno, la réplica, o no la réplica, es la original, pero de lo que estaba ahí, impresionante, donde tenían todos esos libros y todas esas cosas. Y vemos que a Pablo llegar aquí produce también esa revolución, porque también esta gente estaban adorando a otros dioses, inclusive luego ellos se incomodan. Quizás tenemos ese punto más adelante. A mí me gusta como tú lo dices, se incomodan. Ellos se enfadan. Sí, se enojan. Se enojan porque estaban perdiendo el nivel monetario porque Pablo le estaba inhabilitó todos esos dioses, aún con la diosa a Diana. Esta gente era tan idólatra que dice la palabra aquí en Hechos 19 que duraron 2 horas aplaudiendo a la diosa Diana. Es idolatría. Sí. Pero ellos creen que Pablo es el que está mal. Porque, hermanos, cuando se le toque el dinero a estos falsos dioses, es un problema. Ahora, Diana estaba presente en una estatua. Y si usted se fija, tome cualquier estatua, por ejemplo. Tienen manos, pero no tocan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Y además hay que cargar a estos llamados santos de lugar en lugar. Así es. Y Pablo lo que está diciendo es, no, ustedes están equivocados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y ese es Jesucristo hombre, así el es, cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Oh, gloria a Dios. Ajá. Hace falta el apóstol Pablo. Sí, sí. Y yo creo que nosotros estamos viendo un tiempo en que la iglesia va a tener que bregar con confrontaciones, en lo cual nosotros vamos a tener que mantenernos firmes. Y no es fácil, pero es posible. Es posible cuando estamos lleno de Dios, cuando estamos convencidos quién es el Señor en nuestras vidas, estaremos listos para enfrentar estos desafíos que vamos a estar viendo en un tiempo ya como este, porque ya la iglesia se siente en esas ráfagas de lo que es esa persecución en contra de la iglesia. Pero yo sé que nosotros tenemos una palabra profética, tenemos una promesa de parte del Señor, aun cuando estaba con sus discípulos en Mateo 16, cuando estaba ahí, y aún le dijo a Pedro y a los discípulos que estaban con ellos, más la hueste del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Sí, hay un solo Dios y no tenga usted miedo de predicar a ese Dios. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y oye Israel, oye el Shemot, oye Israel, tu Dios es solo uno. Así es que iglesia, nuestro Dios es solo uno. Amén. Y vemos que tenemos otra acción aquí de lo que estamos bueno, hablando. Bueno, son señales. Señales. Sí. Sí, ponte en el espíritu. Ese es el tema que estamos predicando, enseñando en este día. Ponte en el espíritu. Quizás quisiéramos repetir algo, Kenia. Recordemos que Juan está teniendo una visión. Sí. Él está en la isla Patmos. Entonces, él dice que de repente fue tomado. Fue arrebatado. Y él dice, yo estaba en el espíritu. En el espíritu. Esto fue lo primero que leyó la pastora Kenia. Yo estaba en el espíritu. Y ahora en el espíritu, él está viendo muchas cosas. Él ve gente. Él ve las iglesias, las 7 iglesias. Y el Señor le dice que tiene un mensaje para cada iglesia. Ahora, pastora Kenia, tú mencionabas esta sexta señal
del establecimiento de un liderazgo responsable. Que honra a Jesucristo. Amén. Establecimiento del liderazgo responsable que honra a Jesucristo. Y podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, empezando en el versículo 17, que lee de la siguiente manera. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es grande, Pastora Kenny. Esto es muy grande. Ese hombre me toca el corazón. La convicción que tiene. Como él, aunque está sufriendo acechanzas, aunque está sufriendo tribulaciones y persecuciones, él llora, pero no deja de predicar. No deja de predicar el evangelio. Y le está diciendo a los ancianos ahora que sean responsables. O sea, ustedes tienen que ser responsables por llevar este evangelio como yo lo llevo. Yo testifico a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en Efesios capítulo 1, del 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él se identifica. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles. Y en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Aquí no nos hemos salido de la iglesia de Éfeso. Gracia y paz, que era el saludo apostólico. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a gente fiel. Pablo está diciendo, él hace una distinción, los fieles y los infieles. Pablo en un segundo, el hombre es completamente rajatabla. Él te dice a ti un momento. Esto es sí o no. No me venga con cosas en medio. No me diga tampoco a mí que son fieles e infieles las dos cosas en la misma persona. Tú eres fiel o eres infiel. Tú no eres del medio, como se le dijo a la iglesia de la Odisea. Por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y la tibieza tiene que salir de la iglesia de Jesucristo. No hay lugar para los tibios. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy sincero, enfáticamente, aunque él no le caiga bien a la gente, él está diciendo lo que hay. Y yo creo que esta palabra es tan importante de lo que estamos hablando hoy, porque empezamos leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y también los versículos de 10 y 11 que leímos. Y empieza ahí una introducción con las siete iglesias. Y vemos que hemos escogido en el día de hoy la iglesia de Éfeso. Entonces, pero aún si vemos aún, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo creo que esa palabra toca tanto cuando se trata de hablar, especialmente en este tiempo, que nosotros sí creemos
Y se ha predicado por mucho tiempo que el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y sabemos que está más cerca que nunca. Y esto como que arde en nuestros corazones. Eso es como un fuego en nuestros corazones, porque nos ayuda nuevamente a encender esa pasión por Dios, a enamorarnos nuevamente del Señor. Porque yo sé que muchas veces, así como la iglesia de Éfeso, las rutinas, los afanes y tantas cosas muchas veces nos distraen y nos sacan de ese propósito de Dios, que lo primero es estar cerca de Él, adorarlo a Él, buscarlo a Él. Y por eso esta palabra, ponte en el Espíritu, porque cuando uno está en el Espíritu, realmente lo que anhela son las cosas del Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, lo que uno quiere es estar en la presencia de Dios, orar, adorar, ayunar, leer la palabra. Y un tiempo más como este, tenemos, es una urgencia, es una necesidad de estar en el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu, los dones se activan. Podemos discernir lo que está pasando. Podemos ver, el Señor nos habla tan fácilmente. Podemos captar, podemos entender. Entonces, ese fuego comienza a arder y comenzamos nuevamente a enamorarnos del Señor. Fíjate, todas las cualidades que el Señor habla de esta iglesia, todos los que ellos aún estaban haciendo, pero hay algo que le señala, que él le muestra y le dice, pero si han hecho todo esto bien y han trabajado arduamente, dice la palabra, y han dicho todas estas cosas, pero tengo algo en contra, y eso en contra es que ha dejado tu primer amor. Bueno, pastora Kenny, aquí vemos exactamente de ese liderazgo responsable que predica el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ese liderazgo responsable que se encarga de la ciudad. Porque muchas veces pensamos en la casita, en el templo. El Señor nos ha dado una visión para por lo menos el mínimo de la ciudad completa. Entonces, Él está diciendo a los efesios, pero exclusivamente el liderazgo de allí. Oigan bien, ustedes son responsables de hacer lo que yo estoy haciendo. Yo no me he cansado de testificar públicamente y por las casas a los judíos. Yo no me he cansado de predicar el arrepentimiento. No me he cansado de predicar el señorío de Cristo. No me he cansado de predicar de que ustedes están supuestos a adiestrar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Y entonces caemos en esta séptima señal, que es ya lo que tú estás hablando, ¿verdad? Empezando en el versículo 11 aquí de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1, donde se le está hablando directamente y se le está reprendiendo a la iglesia en la característica que está faltando. Esto se llama adoctrinamiento radical de la revelación de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí estamos hablando que Pablo está diciendo, Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Rey de Reyes. Amén. Y ustedes han perdido lo que a Él lo engrandeció. Amén. Y a Él lo engrandeció ese amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es amor. Entonces, pastora Kenny, aquí